Derechos Humanos del Estado de Guanajuato está trabajando con los diputados locales para dotar de mayores, para que sea dotada ella de mayores atribuciones para realizar su labor. Así lo dio a conocer el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera. De acuerdo con el funcionario, ya se ha analizado con algunos legisladores la posibilidad de ajustar los tiempos que actualmente se tienen para el cumplimiento de algunas recomendaciones, así como la creación de nuevas defensorías públicas. Esto es lo que nos dijo al respecto Gustavo Rodríguez Junquera. Bueno, será un tema que estaremos platicando con los diputados. Hay algunas intenciones de modificar, de ponerle más dientes, como ustedes le llaman, a la ley para la protección de los derechos humanos en el estado de Guanajuato, y estaremos trabajando de la mano con los diputados. También se le preguntó sobre la tardanza de muchos servidores públicos para cumplir con las recomendaciones que emite la Procuraduría de los Derechos Humanos por violaciones a los mismos. Rodríguez Junquera señaló que siguen insistiendo en que se resuelvan los casos completos con la atención a las recomendaciones y que no se cierren los expedientes hasta que sean cumplidas en su totalidad. A decir del procurador, todos los servidores públicos que han solicitado ampliación para ejecutar recomendaciones han dado visos de cumplimiento. Es decir, que todas las recomendaciones que se encuentran pendientes han registrado algún grado de avance. Tal es el caso del presidente municipal de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, quien, de acuerdo a un reportaje que le presentamos, le adeuda el cumplimiento de 30 recomendaciones desde 2013. Al respecto, esto dijo Gustavo Rodríguez. Por supuesto que quisiéramos que el cumplimiento fuera del 100%, por supuesto que quisiéramos que fuera mucho más rápido. Entendemos que algunos procesos se llevan un tiempo, algunos de estos casos están en amparo ante las sanciones que han impuesto los órganos internos de control. Y bueno, por supuesto que no cerramos, ni dejamos de vigilar, ni seguimos de darle el seguimiento a los expedientes hasta que no tengamos totalmente cumplidas las recomendaciones.